Estuviste maravilloso. Ha sido muy emocionante. Gracias por traerme. No iría a ninguna parte sin ti, hermanito. Tú has hecho que este sueño sea una realidad. Estaba preocupado por el público. Creo que les ha fastidiado que un americano ganase el título. Ah, querían ver una buena pelea y se la hemos proporcionado, ¿no? Los tailandeses son buena gente. No tenías que haber ganado el título. No pude evitarlo, no eres rival para mí. Un americano nunca puede ser campeón. Tú no deberías haber ganado la pelea esta noche. Y tampoco ganarás esta. ¡Quietos! ¡He ganado el título limpiamente! ¡Dejad a mi hermano al margen! ¡No! ¡No, sí! ¡Soltadme! ¡No, hermano! ¡No! 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 ¡Para que te acuerdes de mí! Marzo, 1990, Nueva York. Vamos allá. Sistemas comprobados. Al fin y al cabo, pronto llegará mi programa favorito. No te pongas nervioso. El rompehuesos no empieza hasta dentro de 45 minutos. Bien, procura hablar lo menos posible. Va a entrar. Avisadme, control. Serás el primero. Ya lo verás.
Enseñadme lo vuestro y os enseñaré lo mío. Ah, es muy bonita, pero que muy bonita. No está mal, chicos. Mi turno, Si me has engañado, a lo mejor me quedo con todo. No falta un centavo, Jackson. Te lo aconsejo por tu propio bien. Guarda el arma. Y puede que sigamos haciendo negocios. Ya, ya. Siento estropearos la fiesta. ¿Pero nunca pensaste lo que le pasa a los chicos que toman esto? Les va matando poco a poco. ¿Qué más da? A mí me importa Jackson. ¿Eh? Yo no me llamo Jackson. ¿Eres un jodido asistente social? No, Jackson. No soy asistente social. Soy algo aún mejor. Soy policía. Esta sí que es buena. ¡Qué sorpresa! ¿Está bien? Puedes venir con nosotros, ¿verdad, chicos? ¡Puto policía! No un simple policía. El puterío es otra historia. ¿No lo crees? Mira, aquí está mi placa. Hasta llevo un transmisor. ¡Mierda! Está haciéndolo otra vez, sargento. Chicos, ya no voy a necesitaros más. Yo solito puedo ocuparme de esta gentuza. Maldita sea, será posible. Id para allá, deprisa. Agente de peligro, rápido, agente de peligro, código 199. Amigo, has cometido un gravísimo error. ¿Vas a morir? Hoy no, Jackson. Otro día. ¡No! ¡Mierda! ¡Vamos! ¿No hay orden de registro? Esto te va a costar muy caro, Jake. Siempre la misma canción. Pon orden a este desastre. ¡Deprisa! ¡Rápido! Jake hizo lo mismo que siempre. Si hubieras estado allí... ¡Me vais a hundir entre todos! ¡No soy más que un policía, maldita sea!
¡Me estáis volviendo loco! ¡Dadme un poco de respiro, panda de gilipollas! ¡Deberíais estar todos trabajando en las letrinas! Y entonces dijo, yo solo me ocuparé de esa gentuza. ¡Volved al trabajo, idiotas! ¿Quién coño os creéis que sois? Te mandé refuerzos, protección, unidades blindadas. ¿Y qué pasó? No sirvió de nada. Yo les di la dirección. No fue culpa mía que se equivocaran de edificio. Si mal no recuerdo, les dijiste Parque Emporio Industrial, edificio 5. Lo ve, muy claro, muy conciso. Sin embargo, estabais en el edificio 4, no lo entiendo. Lo importante, capitán, es que termino mi trabajo. No, lo importante es que no puedo encubrirte más tiempo. No es la primera vez que nos pasa, capitán. ¿Por qué te quitaste el transmisor? ¿Dónde está tu arma, Jake? Eres el mejor policía que he tenido nunca, pero estás perdiendo facultades. Tenía que requisar la mercancía y lo hice. No habrá problemas ante el tribunal. Excepto por brutalidad policial. Esos cabrones se pasarán mucho tiempo en la cárcel. Final de la historia. Alégrese, capitán. Hemos capturado a unos criminales. Para eso nos pagan. Esto es como el antiguo oeste. Y nosotros somos los buenos. Bien, vaquero. Tengo un caso para ti que te va a venir como anillo al dedo. Los de la Interpol me hicieron una visita. Me pidieron un hombre. Y tú eres el afortunado que voy a cederles. ¿Yo? ¿En qué operación? Algo de películas ilegales. A primera vista parece algo muy sencillo, un juego de niños comparado con lo que hacemos aquí. ¿Y dónde es? Con la suerte que tengo será en Jersey. Mejor que en Jersey. En Tailandia, Bangkok para ser exacto. Te harás pasar por luchador para que te escojan en una de sus películas. Tienes suerte, tendrás la oportunidad de largarte de aquí. Estoy llevando un caso, capitán. No pienso que sea el momento. No nos pagan para pensar, Jake. Ahora es un buen momento. Necesitas un descanso. No puedo ir a Tailandia. Cálmate. Ya te reemplazará alguien, no te preocupes. Muchos pagarían por ir allí, Jake. No, a Tailandia no. Jake, el expediente y las cintas. Y no olvides una cosa. Estudia bien esta misión antes de negarte a una orden directa. ¿Entendido? No pienso ir a Tailandia. ¿Entendido? No tengo ninguna manera de hacer. Tranquilo. A mi perrito. ¿Estás cómodo? Ahora sabréis quién soy yo. ¡Maldito! Parece una película de Bruce Lee sin Bruce. Mierda, qué pérdida de tiempo. El tío es muy bueno. Thank you.
Dígame. Jake, solo te llamo para decirte que ya no irás a Tailandia. He asignado a Murphy. Sí, Interpol. No, esa es mi misión. Es mía. Jake. He dicho que iré. Jake. Anderson, el río está tranquilo. Vaya, es que parezco un tailandés disfrazado. Bueno, en eso ha acertado. Cálmese. No disimule, no hay tiempo. Escuche bien, Anderson. Démonos prisa antes de que nos descubran y estropeemos el plan. Está histérico. Sigo vivo. ¿Puede usted decir lo mismo de los hombres que ha enviado? Bien, este es el resto del expediente. Las muertes en esas películas son reales. Por eso tienen tanto éxito. Es un buen negocio, pero para continuar con la demanda, alguien tiene que seguir muriendo. ¿Sí? Sobre todo extranjeros. Desgraciadamente. Este mercado es el más importante. Quieren sangre extranjera. Increíble. Creí que estaban locos en mi departamento. Cuéntemelo a mí. Nos veremos una vez por semana para informarnos y le aconsejo... Espere, espere. Su plan está muy bien, pero no funcionará. ¿El plan? Aún no se lo he contado. Algunos de los que ha hecho ha dado resultado. Jake. Haciéndolo a su manera, la gente muere, así que tengo una idea. Intentemos algo diferente, ¿de acuerdo? ¿Ya ha terminado? Estoy empezando, Anderson. Es un trabajo clandestino, ¿no? Déjeme actuar a mí y no se inmiscuya. Yo les atraparé. ¿No corre mucho peligro? Para eso me pagan bien. Me han dicho que es poco ortodoxo, pero bueno. Sí. No estaría aquí si no lo fuera. Anderson, somos profesionales, no se lo tome así. No me lo tomo como algo personal, detenga a esos cabrones. No se preocupe, pienso hacerlo. ¿Puedo hacer algo más por usted? ¡Jake! ¡Jake! Da igual, entra en escena como si estuvieras acechando al enemigo. Lo hará muy bien, es un gran luchador. Dará juego en nuestro espectáculo. Sí, bien, bien. Procure traerme carne fresca, McKinney. Sin talento no tenemos nada. ¿Quién va a montar la pelea? ¿Nadie va a coordinar los golpes? La luz tiene que ser un... Pero no me dijiste que lo harías tú. Sí, vale, de acuerdo. A ver qué puedo hacer. A ver esas cajas. Una pregunta. ¿Les doy de verdad como en full contact o qué hago? Al principio no. Yo te avisaré. Pelea con ellos como si estuviera solo entrenando. ¿Preparados? ¿Listos? Atento, Dan. ¡Acción! ¡Mierda! ¡Me ha cortado de verdad! Ha sido un accidente, Dan. Sigue, sigue, estamos filmando. ¿Qué pasa? Muy bien, no te pares. ¿Qué tal? ¿Quedó bien en pantalla? Dios mío, ¿cómo voy a trabajar mañana? No trabajarás mañana. Lo convenido era seguir un guión. ¡Dios mío! ¡Hijo de puta! Yo no los escribo, solo los filmo. ¡Vamos! ¿A qué estáis esperando? Muy bien. Hagamos magia.
¡Vamos! ¿Estás esperándome? Buenas tardes, maestro. Soy un humilde profesor, no un maestro. ¿En qué puedo ayudarle? Me han dicho que su escuela es la mejor de Bangkok. ¡La mejor de Tailandia! ¡La mejor del mundo! Quería comprobar cómo luchan aquí. ¿Y qué le parece? Si le soy sincero, me han decepcionado. Sus alumnos no durarían ni 5 minutos en las calles de Nueva York. Creí que encontraría buenos luchadores aquí, pero no los veo. ¿Dónde están los luchadores que tanta fama dan a Tailandia? Desde luego estos no son. Dos a la vez, ¿eh? Creen que tendrán más posibilidades. ¿Alguien más? ¿Y tú, abuelo? ¿Quieres intentarlo? ¡Americano estúpido! ¡Vamos a darle una lección! ¡Sí! ¡Déjame que suba! ¡Vamos, sí! ¡Sí, sí! Yo. ¡Vamos a darle una lección! ¡Subamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto no puede quedar así! Tranquilos. Esta es una escuela de entrenamiento. No enseñamos peleas callejeras, así que lárguese. ¡Mierda! ¡He perdido el tiempo!
Tengo que ir. Oye, ¿por qué no te quedas un rato? Tengo muchas cosas que hacer. Adiós. ¿Has visto qué guapas son? Como recompensa, Khan, elige a una. Adelante. Todas son muy guapas. Pero quiero a esta. Lo siento, yo no. Tienes mejor gusto de lo que pensaba. Retírense. Pasarás esta noche con Karen. Ah, oh, no. Ni hablar. Me niego en rotundo. Lo siento. ¡Hostia, ya no se respetan nuestros gustos! No tienes más remedio. Khan te ha elegido. Irás con él. ¡Y un cuerno! ¡Quítame tus sucias manos de encima! Me gustan las mujeres apasionadas. ¿Por qué las tailandesas no sois así? ¡Quítame las manos de encima! ¡Ah! Es él. ¡Sal de una vez! ¡Vamos! ¡Se ha ido! ¡Venid aquí! ¡Vamos! Buscadla y traédmela. ¡Bien! ¿Algún problema, Khan? Ningún problema. ¡Ahí está, por ella! ¡Que no escape! ¡Socorro! ¡Ahí está! ¡Que no escape! ¡Vamos! Esa zorra no está mal. ¿Me dejáis participar en el festín? ¡Largo de aquí! Tranquilo, chicos. Puedo ir el segundo o el tercero. Tendréis que matarme para conseguirlo. Veo que vais a necesitar mi ayuda. Aquí me tienes. Me rindo. Llévame con tu jefe. Ya está. Lo necesitaba. Hola, me llamo Jake. ¿Vienes aquí a menudo? Soy sociólogo y estoy haciendo un estudio sobre la naturaleza humana. Me llamo Molly.
ya es otra cosa. ¿Qué haces? Viendo la naturaleza en su esencia. ¿Eres policía? Lo era. Ahora soy luchador. Es más seguro, no hay armas. No me tomes el pelo, ¿eh? ¿Qué haces en Bangkok, marinero? Luego te lo contaré. Ahora solo me interesas tú. ¿Qué piensas de mí? Pues que eres una buena chica de Pensilvania. Viniste porque querías ser modelo o actriz. Pero las cosas no salieron bien. Y ahora tampoco puedes volver a casa. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Eres adivino? ¿Qué crees que hago ahora? Meterte en líos por la noche. Creo que te han robado los sueños. Se han aprovechado de una buena chica. Tienen que ser castigados. ¿Y quién va a castigarles, tú? Es posible. Aunque tengo la agenda de baile bastante llena. Bien. Tu turno. ¿Quieres empezar? Estoy buscando a una persona. ¿A quién? A un viejo amigo. Me alegro de conocerte. Puedo ayudarte. Además, te lo debo. A lo mejor, ya veremos. ¿Qué diablos estás haciendo? Yo te he visto antes, ¿verdad? Ah, sí, en la escuela de lucha. ¿Por qué me sigues? ¿Quieres pelear, amigo? No eres un luchador corriente. Gracias por el cumplido. Te daré la dirección de mi club de fans. No es un cumplido. Tú no has venido aquí a luchar. Has venido a otra cosa. ¿A qué, en tu opinión? Dímelo tú. Te equivocas, amigo. He venido aquí a ganar dinero luchando. No tienes posibilidades. Estabas en la escuela. ¿Viste cómo luché con esos tres hombres? Nunca te has enfrentado a un buen luchador. ¿Quién va a enseñarme? ¿Tú? Si tú quieres. De acuerdo. Vamos. No quiero hacerte daño. ¡No me lo harás a mí! ¿Lo entiendes ahora? Yo no me considero un gran luchador. Si te enfrentas a un profesional, saldrás muy mal parado. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué estás aquí? Ya te lo dije. Quiero pelear. Pero después de lo que me has demostrado, creo que necesitaría ayuda si quiero vencerle. ¿A quién? A Khan. No eres rival para él. Te despellejará vivo. No pierdo nada por intentarlo. Soy otro de esos locos. Gracias por nada. Espera.
¿Es que tal vez quieres enseñarme? Conozco a un luchador, a un maestro. ¿A quién? Se llama Prank. Se enfrentó a él. Fue el único que consiguió vencer a Kang. Solo una vez. Prank se recluyó y ya no quiere saber nada del mundo. Como todos. ¿Por qué quieres ayudarme? No quiero ver a americanos indefensos. ¿Conoces a muchos? Mi padre. Dime dónde está. Vive al norte de Bangkok, en una pequeña aldea a orillas del río Maenam. Es un ermitaño. Él podría ayudarte para tu pelea con Khan, si quiere. ¿A estas horas? Perdone. Busco a un hombre llamado Prank. ¿Vive aquí? Sí. ¿Está en casa? ¡No! ¿Le conoce? Le conozco bien. Muy bien. ¿Qué quiere? Es personal. Dígame, ¿sabe usted cuándo volverá? Tengo que hablar con él. Volverá a casa cuando yo... Cuando vuelva. ¿Es usted, Prank? ¿El mejor luchador tailandés? ¡Váyase! No quiero ver a nadie. ¿Sabe una cosa? Vine a verle porque quería que usted me entrenara, que me enseñara. Y lo que me enseña es a ver la vida desde el interior de una botella. No es mala visión. Seguro que no. Pero necesito algo más para resolver mis problemas. Creí que tenía usted la respuesta. Me equivoqué, lo reconozco. Adiós, maestro. ¡Piérdase! ¡Fantástico! Es una obra maestra. Sin duda será nuestro mayor éxito. Enhorabuena. No es suficiente. Podemos hacerlo mejor. ¿Cómo? Necesitamos más tensión. Más víctimas. ¿En qué has pensado, Khan? ¿Quieres pelear con más de uno? Una vez maté a un hombre en presencia de su hermano. ¡Qué placer! Si pudiéramos. Sí, sé a lo que te refieres. Implicar a personas relacionadas con los luchadores. Piense en las posibilidades, en la angustia
y esas caras cuando vean morir a sus seres queridos. Eso añadirá una nueva dimensión al espectáculo. Es fantástico. Una idea genial. Me encanta, Khan. Lo haremos. McKinney, encárguese de encontrar todo lo necesario. De acuerdo. No creo que sea muy difícil. De hecho, ya he pensado en un luchador, aunque últimamente le he perdido la pista. Bien, a trabajar. Cuanto antes lo organicemos, antes podremos rodarlo. Gracias, Khan. Has hecho un buen trabajo. Ah, por cierto, ¿has encontrado a esa chica? Aún no. ¿Has visto? El luchador más feroz del mundo y no consigue retener a su chica en la cama. Otro tema de película. ¿Quieres decir que me ayudas? Estabas haciéndolo muy bien. Casi me matan por tu culpa. Nadie te pidió ayuda. Ya te dije que te fueras. Cuando peleaba, dime, ¿por qué no interviniste? Quería ver lo bueno que eras. No lo haces mal. No mientas. Hacía con ellos lo que quería. No me digas. Finges muy bien. La borrachera me pareció real. Me impresionaste. Llevo años practicando. Creo que estás buscando esto. Mi mono lo sacó de tu bolsa. Lo siento. Gracias. Supongo que tendrás tus motivos. No lo entiendo, pero te respeto. Te dejaré en paz. ¿Seguro que quieres marcharte? ¿Por qué? ¿Quieres ayudarme a pelear? Deseo invitarte a cenar. ¿No quieres quedarte solo? Quiero hablar contigo. Espero que no sirvas carne de mono. Le vencí, pero perdí la concentración, al igual que cuatro de mis costillas. He vivido así. ¿Por qué te hiciste el borracho? Yo era una amenaza para Khan. Pero un ermitaño borracho no es una amenaza. Luego, durante un tiempo quise vengarme. Pero eso pasó. No estoy orgulloso de mi estado actual. Sigue siendo un gran luchador.
Dime, ¿a qué has venido a Tailandia? Hace 10 años me di la vuelta y salí huyendo, dejando a mi hermano muerto en el suelo. Quise convencerme de que me olvidaría de Khan hasta que le vi en esa película. No volveré a huir más. Esta vez no te dejará una simple cicatriz. Tú le venciste una vez. Enséñame a ganarle. Tú quieres matarle. No enseño a asesinos. ¿Enseñarías a un mentiroso? Su técnica es imbatible. Lo que aprendas de mí no será suficiente. Tiene que serlo. Tengo que enfrentarme a él y vencerle. Por mí, por ti y por mi hermano. Empezaremos mañana. ¿Con qué? Con tu reeducación. Hay mucho que hacer. Gracias. También lo hago por mí. Además, mañana no me darás las gracias. Así que a dormir. Si me toca el mono, le mataré. Solo te daba las buenas noches. Ya es la hora. Rompe esto utilizando la rodilla. ¿Esto? Me va a doler. El dolor no existe. Hablas mucho, pero no veo que tú hagas absolutamente nada. Como a los esclavos. ¿Eres traficante? No tiene gracia. ¡Eh! ¡Eh! ¡Suéltame! 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 Lo débil son las piernas. Khan las atacará. Yo debo fortalecerlas antes. ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Por favor! ¡Suéltame! ¡Me haces daño! Enseguida vuelvo. ¡Por favor, suéltame! Tienes que estar preparado para todo. Solo quería lavar la cara, Dios santo. Piensa en Khan. Hay que estar atento. ¿No irás a pegarme con eso? Proverbio tailandés, el éxito se consigue con dolor. Thank you.
El objetivo de este entrenamiento es prepararte para la técnica mortal de Gunn. Una serie de 3 golpes. Oye el sonido de una mano agitando el aire. ¡Déjate de esas tonterías! Es lo malo de los orientales, todas esas mierdas místicas. ¿De verdad sabes lo que significa? Por supuesto. Bien, dímelo. No es tan sencillo. Tienes que descubrirlo por ti mismo. Tú tampoco lo sabes. Sí, lo sé. Y ahora vuelve a la concentración. Escuchar a un puñetero borracho. ¿Americano de mierda? ¡Te he oído! Quería que lo oyeras. Si a esto lo llamas entrenamiento, es que estás loco. Si quieres luchar con Khan, tienes que seguir. ¡Olvídame! Así solo consigo desperdiciar el poco tiempo que me queda. Así aprendí yo. ¿Sí? ¿Y de qué te sirvió? ¿Cómo? Tú perdiste, yo no puedo perder. Siento. No quise decir eso. Tenías razón. Perdí. Eso no es lo que me contaron. No quiero perder ante Khan. Eso es todo. Perdóname lo que te he dicho. Sin tu ayuda sé que no lo conseguiré. Los dos queremos lo mismo. Juntos podemos conseguirlo. Lo sé. Haré lo que tú me digas. ¿Todo? Todo lo que consideres necesario. Que enfrentarse a muerte con un guerrero al día siguiente. Fue a pedir ayuda a un maestro en artes marciales. El maestro le dijo que él no podía enseñarle nada que le garantizara la victoria. Después le pidió que le preparara un té. Mientras el hombre preparaba el té, estaba completamente concentrado. Nada interfería. Nada existía. Cuando el té estuvo listo, el maestro sonrió. Le dijo: mañana enfréntate al guerrero con la espada, con esa actitud, con la mente en blanco, dispuesto a morir. Cuando el guerrero vio que el hombre estaba dispuesto a morir, se dio la vuelta y corrió. Sí. El guerrero que se aferra sobrevivirá. ¿Entiendes lo que digo? Sí, creo que sí. ¿Quieres que aprenda a hacerte? No es posible que tú seas tan torpe. Muchas veces he rehuido la muerte y al tiempo deseaba encontrármela.
Han pasado 10 años y no he olvidado aquel día. Estoy dispuesto a todo. No tengo miedo. Entonces tienes posibilidades contra Khan. Si sigues trabajando. ¿Vienes a verla? Sí, me mandó una carta. ¿Qué suerte tiene? ¿Cómo está? Entrena muy fuerte. Una pausa le vendrá bien. Pero nunca debe perder la concentración. No se preocupe, no lo hará. ¡Eh, Jake! ¡Basta por hoy! Todavía no. Se acabó la clase. Aún no he terminado. Siempre discutiendo. Te digo que termines y me contestas. Vamos, ese culo al agua. Bien. Ah, Fran, tengo las piernas mucho mejor. ¿Fran? ¡Fran! ¿Qué pasa con tus piernas, marinero? Molly. ¿Esperabas a otra? Fran. Oh, hay algo entre Fran y tú, ¿eh? No salgas de la bañera. Pero... No te preocupes, no infringes ninguna regla. Tengo la bendición de Fran. Vaya con mi maestro. ¿Qué tienes pensado? Pobrecito, has trabajado tanto que necesitas relajarte. Debería darte un masaje, ¿no crees? Sí, sería fantástico. ¿Conoces los masajes tailandeses? No, ¿qué tengo que hacer? Solo... concentrarte.
No existen los malos alumnos, solo los malos profesores. Si no le gano, ya sabes quién tiene la culpa. Sí, ella. ¿Qué? Se ha concentrado. ¿Quieres que juegue un rato con él o que acabe enseguida? Demuestra su fuerza y haz lo que planeamos. Ya te avisaré. ¿Con cuántos de ellos tendré que pelear? ¿Cuántos quieres? Acabado hoy. Ni hablar, he ganado. Hazme caso, esto es más importante. Ganarás mucho más dinero. Vamos. Tenemos que hablar. Espero que valga la pena. He ganado 200 pavos. Si no te gusta, siempre puedes volver. Sí, de acuerdo. Pierdas el tiempo con esa bazofia, Jay. ¿Es promotor? Aún mejor. Trabajo en una productora de cine. Películas. Te convertiré en una estrella. Se lo agradezco, señor McKinney, pero soy luchador, no actor. Necesitamos a un luchador, pero te pagaremos como a un actor. ¿Cuánto se gana como actor? 20.000. ¿Dólares? Claro, y esto es solo el principio, solo el principio. ¿No tengo que hacer una prueba de pantalla o algo así? No, ya he visto lo que quería ver. Y que conste que si tú no quieres, hay muchos que... No. Quiero hacerlo. Dígame, ¿con quién trabajaré? ¿Con alguien famoso? ¿Van Damme, Norris, Jackie Chan? No queremos que nadie te haga sombras, serás la estrella. ¿La estrella yo? Estoy soñando. ¿Voy a ser una estrella? Es una oportunidad única en la vida de cualquier hombre. Pero no lo cuentes a nadie. O se te escapará de las manos como un sueño. Seré una tumba. ¿En serio? Además, llevo poco tiempo en Bangkok. ¿A quién iba a contárselo? Bien. Trato hecho. Ve a esta dirección mañana. Allí estaré. Cuente conmigo, señor McKinney. Cuento contigo, muchacho.
Estaré fuera poco tiempo. Si vuelvo, te prometo... Tienes que olvidarte del asunto, Jake. Creí que quedó claro. Hicimos un trato. Lo hicimos, pero he recibido nuevos datos. ¿Me disculpa, señorita? Muy mona. Has estado muy ocupado, ¿eh, Jake? Ve al grano, Anderson. ¿Tienes algo para mí? Sí. Capitán, ¿pero qué es lo que está haciendo aquí? ¿Estoy soñando? Ojalá fuera un sueño. Sabemos lo que pasó hace 10 años. Historia antigua. Consulte a un antropólogo. No tiene que ver con... También sabemos que Khan estaba implicado. Te has pasado un poco, Jake. No puedes seguir. Demasiado tarde. ¿Demasiado? Contactaron conmigo esta tarde. Está hecho. ¿Está hecho? Sí. No sé si debo decirlo. Quieren que no abra el pico. ¿Bien? Bien. Puedo confiar en usted. Seré una estrella a partir de mañana. Y se ha tragado el anzuelo, la caña y el mango. Mañana te meteré en un avión, Jake. Cuéntele, Anderson. Nunca llegamos tan lejos, capitán. Y ya hemos perdido a 3 hombres. Tendremos que seguir adelante como sea. No. Mire, no tengo por qué trabajar con usted. Puedo decirles que se vayan a la mierda. Desaparecer y quedarme tan tranquilo. Anderson, con toda la Interpol, no evitaría que me fuera de aquí. Usted lo sabe, capitán. Podría hacerlo por mi cuenta, pero hay otra solución. Te escuchamos. Él escucha, yo estoy furioso. Este es el plan. Si quieren, lo haremos juntos. Esta es la dirección. Pueden cubrirme la espalda. Esta vez no andes jodiendo, Jake. Capitán, ¿cómo voy a hacerle eso? ¿Qué pasará mañana? Me enfrentaré al pasado. ¿Volverás a buscarme? Si vivo. No puede hacer lo otro. Es muy peligroso. No, no puedo. Tengo que hacerlo. Debes aceptarlo. ¿Y nosotros? Si no lo afronto de una vez, no podremos seguir juntos. Lo comprendes, ¿verdad? ¿Qué haces aquí? Un buen luchador siempre está alerta. Y un buen maestro nunca asusta a sus alumnos. Déjame ir contigo. No, imposible. Tú quédate aquí. Te llamaré si salgo de esta. Ten cuidado, o Khan te matará. ¿No tendrías que decirme que puedo conquistar el mundo? Ya conoces tus posibilidades. Lo que yo pueda decir ya no sirve de nada. ¿Has apostado en mi contra? Lo apostaría todo por ti, pero ¿quién aceptaría? Gracias por los ánimos. Cuida de Molly, ¿de acuerdo? Gracias. Me gustaría quedarme, pero tengo una misión y cumplir con mi palabra.
está casi listo. ¿Podemos repetirlo? Le he pegado sin querer. No importa, queda muy realista. Sigue, estamos rodando. Estás haciéndolo muy bien, Jake. Está muy mal herido. Avisen a un médico. Esto es demasiado real para mí. Me retiro. El espectáculo debe continuar. Con mi viejo amigo Frank, pero nunca fue rival para mí. ¡Jake, ayúdame! ¡Jake, ayúdame! ¡Suelto a la chica, asesino! Forma parte de la producción, Jake. Así te sentirás motivado. Pelea, gana y quedaréis libres los dos. La vida será tu premio. McKinney, no hay tiempo. ¡Vamos, acción, acción! Thank you.
eres el hermano. ¡Qué maravilla! Te enviaré al infierno con él. Para que estéis los dos juntos. ¡Ya he estado allí! 10 años! ¡Ah! ¿Qué hacemos? Khan está perdido. Khan no podía ganar siempre. Que sigan rodando. Es nuestra primera estrella. Le tomaremos primeros planos. ¡Jack! Bien. ¿Encuentras bien? Jack, te quiero. ¡Sigan rodando! ¡Sigan rodando! ¡Policía, vámonos!
Este es mi Jake. Este es mi muchacho. ¡Detenedlos a todos! Capitán, ¿cómo lo sabía? ¿Crees que soy un estúpido? Todo esto es pan comido para mí. Yo soy tu capitán. No lo olvides. Sí, señor. ¿Eh? Sí, señor. ¡Fuego! ¡Fuego!